Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Como ustedes saben, hoy jueves fueron a Costa Rica, a la casa del presidente Oscar Arias, los dos presidentes que tiene Honduras. El presidente Micheletti, que es el presidente impuesto, el presidente nacional de Honduras, y el presidente Zelaya, que es el presidente depuesto o el presidente internacional en el exilio itinerante. El mariachi Zelaya llegó en un avión privado a San José. No sabemos quién se lo prestó. Tenemos las imágenes. Este hombre no se quita el sombrero ni cuando está dentro del avión, ni cuando sale, ni cuando aclara, ni cuando oscurece, ni cuando está dormido, ni cuando le dan el golpe. Yo no sé qué cosa tiene ese sombrero. Y luego Mel Zelaya, alias el mariachi, le agradeció mucho a Oscar Arias por su mano amiga. Quiero en mis primeras palabras aquí en San José, Costa Rica, extenderle mi mano amiga y fraterna de un hermano centroamericano al pueblo costarricense. Mel Zelaya, que es un adulón de Chávez, que es un entusiasta lacayo de los hermanos Castro y que es un traidor a su propio partido político, Mel Zelaya tuvo el mal gusto de comparar a Micheletti con un criminal que viola a su propia familia. ¿No será mucho? Eso es como que a usted lo inviten a dialogar con un criminal que le violó su familia y que diga que usted va a aceptar condiciones por esa violación. Tres comentarios. Primero, no parece la mejor manera de iniciar una negociación llamando criminal y violador a la otra parte, ¿no? Parece una manera un poco matonesca y chusca de comenzar el diálogo. Segundo, me parece exagerado, hiperbólico, decir que el señor Micheletti, que es un conspirador y un golpista, es un violador de una familia. No, no. El señor Micheletti no ha violado a la familia de Zelaya. Que yo sepa, tampoco ha violado a Zelaya. Que yo sepa, no ha violado a nadie. Dicho sea de paso, señor Zelaya, ya que usted tiene, en fin, tanta sensibilidad con el tema de los violadores, ¿está usted enterado de que su buen amigo y compinche Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, violó durante 12 años sistemática y abusivamente a su hijastra Zoila América? Porque si le molestan tanto los violadores, a lo mejor usted no debería juntarse con ese violador impresentable de Daniel Ortega. Y en tercer lugar, ya me olvidé lo que iba a decir. Pero bueno, pues ya dije dos cosas, que es bastante, ¿no? Bueno, y luego le puso un plazo de 24 horas a Micheletti para abandonar el poder. Es un plazo un poco atropellado. Incluso si le hubiera dado 24 días, yo creo que Micheletti le aguanta los 24 días. Y ya digo, esto se tiene que arreglar en un ring de box. La democracia es un derecho popular, es un derecho de la sociedad. Y los que en estas condiciones han hecho esta violación deberán, lógicamente, presentar sus excusas y los requerimientos para su salida en las próximas 24 horas. Bueno, pero así no puede comenzar bien una negociación con este señor diciendo que le da un ultimátum de 24 horas para disculparse y retirarse. ¿Y qué? ¿Encarcelarse? Él quiere que el general Romeo, Micheletti, el cardenal Rodríguez, se encierren todos en una celda. Y digan, nos arrepentimos, hemos traicionado a su excelencia Mel Zelaya y ahora vamos todos a un calabozo y que regrese Zelaya. Pues eso no va a ocurrir. Y el señor Zelaya dice que él no ha ido a Costa Rica a negociar nada. Es claro, tiene el lenguaje de un vaquero del lejano oeste, ¿no? Parece un pistolero de estas películas mexicanas que uno ve de madrugada en Univisión, que se ha bajado del caballo y que quiere acabar a tiros a sus rivales.
Quiero aclarar que nuestra presencia aquí no obedece a ninguna negociación. Bueno, y entonces, ¿a qué ha ido a Costa Rica? Si no ha ido a negociar, ¿a qué ha ido? Porque si está Óscar Arias ahí como mediador, es supuestamente como mediador entre dos partes en conflicto que quieren negociar, ¿no? Si él no está dispuesto a negociar nada, mejor que no vaya y que no le haga perder el tiempo al pobre Óscar Arias. Y si no quiere negociar, que es lo que yo creo, y Micheletti tampoco quiere negociar, entonces que se pongan una pantaloneta corta, que calcen los guantes de box y que vayan a 15 asaltos, 3 minutos por asalto, en una ciudad neutral, en un auditorio, recinto, coliseo, que puede ser en Costa Rica, puede ser en Panamá, a la gente le gusta mucho ahí el box, puede ser acá, o puede ser en el Madison, en Nueva York. Tremendo combate. La refrigeradora Micheletti, que no lo tumba ni un huracán, ¿eh? Este hombre te pelea parado, sin golpearte, a cabezazos. Y el mariachi Celaya, que es más escurridizo, más zigzagueante, que bailotea, que es jabonoso, pero que si Celaya le mete un cabezazo, acaba con él. Todas mis fichas van por... si Micheletti le mete un cabezazo. Mi ficha, mi apuesta, va por la refrigeradora Micheletti. Yo creo que él le pega a Celaya. ¿Es esta una manera civilizada de zanjar la querella, de dirimir el conflicto? Yo digo que sí. Si es un conflicto que comenzó a patadas, que termine a golpes. Y el que pega, gana, y se queda con Honduras. Pero bueno, Celaya dice que él está planificando la salida de Micheletti. El problema es que Micheletti está planificando la entrada de Micheletti. Para ver cómo están ellos planificando su salida, que es lo más honroso para las democracias de América Latina. No están planificando ninguna salida. Lo que ellos están planificando, amigo mariachi, es cómo ganar tiempo. Mientras usted viaja y va de un lado para otro, y Óscar Arias hace de mediador y se va quedando dormido, van pasando los días, la semana, Micheletti gana tiempo, las elecciones son en noviembre, quizá las adelantan y se acabó el problema. Eso es lo que quiere Micheletti. El señor Celaya se pone quisquilloso y dice que lo que ha ocurrido en Honduras es un adefesio monstruoso. Alguna gente podría alegar que el gobierno de Celaya fue en sí mismo un adefesio. Un adefesio, lo bastante adefesiero, un mamarracho, lo bastante chapucero como para terminar en el final monstruoso de un golpe de Estado. Sería un adefesio monstruoso para todas las democracias de América, que no se abogara por la restitución del presidente electo por la voluntad soberana del pueblo hondureño o de cualquier otro pueblo que le sucediera un acontecimiento tan vergonzoso de esta naturaleza. Bueno, yo creo que el adefesio fue el gobierno de Celaya. Yo creo que el adefesio fue que Celaya se vendió a Chávez. Yo creo que el adefesio fue que Celaya quiso copiar el modelo chavista, cambiar las reglas del juego y quedarse ahí todo el tiempo que le diera la gana. Dicho sea de paso, creo que el sombrero de Celaya es también un adefesio. Pero Celaya dice este adefesio, que a Micheletti lo tendrían que haber capturado en Costa Rica. Bueno, pero no se puede comenzar una negociación con esas poses matonescas, señor amigo mariachi. Se ha creado en Costa Rica un régimen de excepción. Recibir a un criminal que ha golpeado a nuestro pueblo y ha golpeado los derechos de nuestra democracia. Recibirlo aquí y no capturarlo, ya es un estado de excepción. O sea que ya lo quiere capturar, es el sheriff Celaya, ¿no? Y luego dice que Costa Rica es el paraíso de la libertad. En efecto, en Costa Rica hay presidentes que respetan el imperio de la ley, no como usted, señor Celaya, que se sentó en la Corte Suprema y que propició un golpe de Estado. Quiero ver mañana este golpista qué va a decir en San José, un paraíso de la democracia, de la libertad y de respeto a los derechos humanos y sociales, como ha sido siempre para nosotros el pueblo de Costa Rica. Y pues efectivamente, y en Costa Rica seguro que nunca hubieran elegido presidente a un charlatán como Mel Zelaya. Ahora, este es un problema de golpes o de golpistas, ¿no es verdad?
Zelaya llama golpista a Micheletti. Micheletti dice que él dio el golpe porque Zelaya en realidad estaba tramando un golpe para perpetuarse en el poder. Todo el mundo dice que el otro es un golpista. Bueno, si es un problema de golpes y de golpistas, el problema se tiene que resolver a golpes. En un ring de box a 15 asaltos. Esta es mi contribución a la crisis política hondureña. Que se agarren a tortas. Micheletti y Zelaya. El árbitro tiene que ser Oscar Arias, ¿eh? A 15 asaltos. Televisa, HBO y La Mega. Pay-per-view. Narra Camilo Egaña. Ya regresamos.